En realidad son múltiples las actividades y en lo que hace al observatorio estamos pensando en articulación, ¿no?, con todas estas otras actividades que se organizan a nivel de la ciudad y de la provincia para el próximo martes 22 de marzo desde las 10 horas hacer un recorrido en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un proyecto que nosotros denominamos Habitar las Memorias y Habilitar las Memorias, ¿no?, con la intención justamente, bueno, visibilizar, sensibilizar sobre aquellos espacios que están dispersos en nuestro campus y que tienen que ver con, bueno, las marcas, ¿no?, del accionar de la última dictadura cívico-militar y a partir de allí cómo se generan procesos y organizaciones de derechos humanos que trabajan por memoria, verdad y justicia. Así que este evento, digamos, es para conmemorar, para revisar nuestro pasado reciente, para incentivar el diálogo intergeneracional, ¿no?, y también invitar a todos aquellos que tengan conocimiento sobre acontecimientos, sobre, bueno, distintas instancias, ¿no?, en las cuales se hayan visto afectados por esta accionar, digamos, autoritario, pueden poner en común, o eso es la invitación, la idea, próximamente, sus memorias. Por eso es habitar y habilitar. La actividad está destinada para toda la comunidad universitaria, y también para los ciudadanos del Gran Río Cuarto. Este recorrido va a tener la característica de que en cada una de los espacios, o podríamos llamarle postas, que tenemos pensado recorrer, se va a hacer una breve semblanza sobre el acontecimiento o los sujetos respecto de los cuales nos convoca ese hecho puntual. Así que, bueno, van a estar participando organizaciones de derechos humanos que forman parte del observatorio, del consejo consultivo, va a estar participando la FURC, los diferentes centros de estudiantes, la asociación gremial docente de la universidad, lo mismo el gremio de ATUR. ¿Cuáles son algunos de esos puntos y algunas de las personas que se van a estar recordando al interior del campus? Bueno, esos puntos tienen que ver con recordar un poco la coyuntura, ¿no?, del último golpe de Estado, el cual se fue gestando previamente, yo diría en algunas décadas hacia atrás. Por eso vamos a comenzar en la plazoleta Agustín Tosco, que está en el ingreso de la universidad. Bueno, ahí vamos a recordar a la figura de Tosco, lo que significó el contexto en el cual él participó de esta gran movilización popular que fue el Cordobazo, que ya es un ícono en la historia reciente, ¿no?, provincial y bueno, nacional. Luego vamos a venir hacia el pabellón 4, ahí tenemos dos hitos muy importantes, uno que tiene que ver con un mosaico sobre combatientes de Malvinas. Allí es muy probable que la asociación Veteranos Malvinas, Combatientes de Malvinas, estén participando, estamos contactándonos con ellos y el Ateneo de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Luego tenemos el mural que recuerda y homenajea a las embarazadas desaparecidas. Bueno, allí van a trabajar en esa posta la delegación Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, que ellas son las que trajeron el mural a la universidad. Luego vamos a ir al patio de agronomía y veterinaria, donde están los restos de Pocho Amato, un estudiante detenido y asesinado por la dictadura. Y bueno, no solamente lo vamos a recordar a él, sino que en él también extensivo a todos los estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Luego vamos a venir a la biblioteca, allí hay una placa que recuerda la quema de libros, que fue otra de los modus operandi, ¿no?, que se dieron en la época. Esto va a estar a cargo de la Comisión Municipal de la Memoria. Posteriormente nos dirigiremos al frente del comedor, allí con la participación del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas. Se va a hablar sobre la Noche de los Bastones Largos, que es una placa que recuerda esto.
Luego también hay una nómina de desaparecidos de Río Cuarto. Esa nómina tiene algunos, con el correr del tiempo y las investigaciones que se están llevando adelante, se han podido conocer también, ¿no?, de muchas víctimas más, y que muchas de ellas están incluidas ahora en la causa Gutiérrez, que es un juicio de lesa humanidad que se está radicado en los tribunales de Córdoba, pero que tiene que ver con las víctimas del terrorismo de Estado en Río Cuarto y el sur de Córdoba. Bueno, de allí nos vamos acercando al aula mayor, José Peco Duarte. Ahí se va a recordar a Peco, un no docente de nuestra casa, desaparecido. También en la sede de la Asociación Gremial Docente vamos a recordar a Ernesto Silver, un docente, uno de los promotores, digamos, iniciadores del gremio no docente, y al profesor Alberto Pinto. De allí vamos a ir a la Plaza de la Militancia, donde también la FURC va a hacer una reflexión sobre ese espacio muy significativo en la vida universitaria, ¿no? Por todo lo que allí se ha vivido, incluso se va a reflexionar sobre algún vestigio de pabellones que en su momento existieron, que tiene que ver, bueno, con la vida, digamos, democrática de la universidad, ¿no? Y allí también, como cierre, va a estar seguramente las palabras del rector y una actividad con el ensamble de música popular y latinoamericana aquí de la UNI para, bueno, cerrar esta conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.